calor. No lo soporto. Nano, date prisa. Chicos, el aire acondicionado se averió. El técnico viene para arreglarlo. ¿Nano? Los circuitos de Nano se sobrecalentaron. Necesita una recarga. ¡Hasta mis ojos tienen calor! ¿Cómo es eso posible? Uf, no estés tan cerca de mí. Me das calor, Obaid. Ya terminé mi invento. Esto vencerá el calor. ¿Eso es una licuadora? Claro, podemos hacer deliciosos granizados de sabores. No es exactamente una licuadora. Aunque eso parezca, en realidad es un crioacelerador. ¿Un crío qué cosa? Olvídalo. Mejor te lo enseño. Solo necesito un poco de hielo. ¡Dulce y fresco césped! El crioacelerador es una especie de reactor de fisión en miniatura, pero al revés. No te entiendo, Mansur. Bueno, por lo general la energía es caliente como el sol. Y en especial hoy. Pero también podemos aprovechar la energía fría. Con esto quiero decir que si funciona, el crioacelerador convertirá estos cubos de hielo en un súper refrigerante. ¡Qué increíble! Si es que funciona, por supuesto. Cree en mí, amigo mío. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡No lo puedo creer! ¿Eso es nieve, Toy? ¡Qué puntería! ¡Te vi! Lo siento mucho, Kulut. No queríamos golpearte. No, está bien. Solo me pregunto, ¿cómo me golpeó una bola de nieve con este clima? ¿Es un crioacelerador? Sí, exactamente. Y funciona incluso mejor de lo que pensaba. Ay, ya se le acabó el hielo. Se está derritiendo. Hace demasiado calor afuera. Necesitamos un lugar fresco. ¿Qué te parece el centro comercial? Nosotras íbamos para allá. ¿Por qué no lo traes? Podría ser un buen lugar para la máquina. ¡Nano! ¡Decidido! ¡Vámonos! ¡Esto es a lo que yo llamo súper enfriado! Obaid, ¿me prestas tu granizado por un momento? Oye, espera. ¿Qué haces, Mansur? ¡Mira! ¡Nieve púrpura! ¡Y sabe a frambuesa! ¡Felicidades! Creo que tu último invento está funcionando muy bien, primo. Tengo mis momentos, Shama. ¡Miren eso! ¡Es Mansur y sus amigos nerds! ¡Sí! ¡Súper bobos, ¿verdad? ¡Y otro de sus patéticos inventos! ¡Chicos! ¡Hora de divertirnos como nos gusta! ¡Me muero de hambre! Siempre tienes hambre, Obaid. ¡Es normal! Porque hago muchas horas de ejercicio. Obviamente necesito muchos nutrientes. En ese lugar de allá hacen los mejores shawarmas. ¡Me encanta comer shawarmas! ¡Vamos! Tenías razón. Estos son los mejores shawarmas que he probado en mi vida. ¿Cómo están, bobos? ¿Y ustedes, chicas, qué hacen con ellos? Hola, Tarek. ¿No puedes encontrar a alguien más para molestar? Nosotros estamos un poco ocupados. Yo solo estaba tratando de ser amigable, pero veo que ustedes no quieren. ¡Ay, no te vayas, Tarek! Nos encanta que nos insulten. ¡Cuánto me duele! Como sea, Shama, ¿por qué te juntas con estos nerds? Estos nerds son mis amigos. ¡Sí, lo somos!
Entiendo. Me gustaría quedarme charlando todo el día, pero tengo muchas cosas que hacer. ¡Nos vemos! Estoy harto de Tarek y sus secuaces. No. Ay, por favor, olvídate de él. Tengo una taza con hielos. ¡Qué bien! Podemos tener más criodiversión. ¡El crioacelerador no está! ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde está? Tarek debe haberlo tomado. Nano, localiza a Tarek. Tenemos que encontrarlos. Podrían causar muchos problemas con el crioacelerador. Dividámonos. Yo iré con Kulud y revisaremos toda el área de este piso. Y ustedes vayan y busquen en los otros pisos. Entendido. Nos vamos a reunir en la fuente. ¡Lo tengo! Y finalmente lo encendí. Ahora necesitamos poner algo en él. ¡Gracias, niño! ¡Miren! Los juguetes de esos nerds pueden ser divertidos. Muy bien, es hora de irnos, chicos. Esa lata espía les dirá dónde estamos. ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Miren! ¡Ahí viene Nano! ¿Qué le pasó? ¡Uy! Está lleno de esta extraña cosa rosa. ¡Es algodón de azúcar! Localicé a Tarek. ¡Lo sabía! ¿Nano? ¿En dónde? Sígueme. Vengan, es hora de recuperar mi máquina. ¡Vamos! ¡Tarek! ¡Dame mi máquina! ¿Por qué no vienes por ella, Mansur? ¡Cuidado! ¡No! 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 Esto no se ve bien. ¡Causaron! ¡Eso es, Nano! ¡Que baje aquí! ¿Qué pasó? Es una larga historia, pero tenemos que controlar mi máquina antes de que destruya el centro comercial. ¡Mansur! ¡Se están escapando! ¡Síganme! Creo que sé cómo detenerlos. Solo hay que hacer una pequeña modificación en el crioacelerador. Obai, cuando diga ahora, enciendes la fuente. ¡Vamos, guarden silencio! ¡Ahora! ¡Ah, los tengo! Sí, eso les enseñará. Debe haber alguna forma de invertir la polaridad y usarla para calentar el hielo. O podríamos usar un calentador gigante. Shuama, ¿sabes dónde encontrar uno? Sí, allá arriba. ¡Por supuesto! ¡El sol! Lo que tenemos que hacer es abrir las puertas y dejar que la madre naturaleza trabaje. ¡Vamos! Gracias por su ayuda. Nos ocuparemos de estos rufianes. Espero que no se te congele el cerebro ahí dentro, Tarek. Ahora vamos a ver a qué sabe el mando con un toque de Tarek y sus secuaces. ¡Delicioso, eh! ¡Mazo! ¡Mazo!
¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! Ah. Bienvenidos a Escocia, hogar del monstruo del lago Ness. ¿Qué? ¿Dijo monstruo? Claro que sí. Él vive en ese mismo lago. ¿Es cierto lo que dice? No estoy seguro. Nano, cuéntanos sobre el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness se dice que es una criatura marina prehistórica que vive en este lugar. Sí, exactamente. No te preocupes, Obaid. Es solo una leyenda. Y ahora, ¿quién quiere ir a pescar? ¡Sí, yo! ¡Yo quiero ir! Yo también. Vamos a pescar en aguas infestadas de monstruos. ¿Saben qué, chicos? Creo que me quedaré aquí. Es un poco más seguro. Ven, amigo. Toma esto. Así puedes vigilar también al monstruo. Y esto también. Sóplala si te metes en algún problema. Te va a ayudar. Gracias. Muy bien. Ustedes tres, síganme. Nos vemos luego, Obaid. Relájate, Salem. En realidad no hay monstruos aquí. Estoy relajado. Mira, qué relajado. No hay nada por qué estar nervioso. ¿Mm? Gracias. No, no hay nada. La verdad no creo que haya nada en estas aguas. ¡Ay! ¡Un monstruo! ¡No te vayas! ¡Por favor, no te vayas! ¿Qué te pasa, Salem? ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¿Se divirtieron? ¡Vengan rápido! ¡Enorme! Oigan, calma, calma. Hablen uno por uno. ¿Mansur? ¡Vimos al monstruo del lago Ness! Oh. ¡Y yo también! ¿Ah? Puedo explicarles. ¡Miren! ¡Ja,
No hay razón para asustarse, chicos. Esto es solo un poco de diversión para los turistas. Lo construí yo mismo. Sí que nos engañó. Sabía que esa cosa no podía ser real. Claro que pero sí, yo sí vi al monstruo sí. Real, se los juro. No, Obaid, es un monstruo mecánico. No, no estoy hablando del monstruo falso que ustedes vieron hace rato. Yo vi al monstruo real mientras estaba paseando por allá, se los juro. Eso es un árbol, Obaid. Sí, y el verdadero monstruo estaba justo al lado. Bueno, ¿y cómo era? En realidad, era muy amigable. Eso es perfecto. ¿Ahora quieres venir a pescar con nosotros? Por supuesto, ya no tengo miedo. Con un poco de suerte, yo pescaré tu monstruo, Obaid. Ya quisieras, necesitarás una caña más grande. Obaid, ¿lo puedes ver? No, en este momento no. Claro, ¿cómo lo vas a ver si no es real? Oye, sí es real y se los voy a demostrar. Miren esto. Esto no me está gustando nada. ¡Nano! Revisa el lago y dinos qué se está acercando. Entendido, Mansur. ¿Es solo un tronco? ¿Este es tu gran monstruo, Obaid? ¿Un tronco? ¡No! ¡Este es mi monstruo! ¡Atrás! ¡Podría ser peligroso! Tranquilo. Oh, tal vez no. ¿Qué está pasando? Nano, ¿qué animal es? Está bien, tranquilo. Es solo Nano. Es una especie no identificada y desconocida. No hay nada en mi base de datos. Gracias, Nano. ¿Crees que esa cosa sea el verdadero monstruo del lago Ness? Sí. Y yo lo encontré. Eso pareció muy divertido. ¡Fue increíble! Y muchas gracias por todo. ¿Ahora ya me creen? Yo sí vi al monstruo. Tenías razón, Obaid. ¿Qué? Chicos, no van a creer lo que acaba de pasar. Y ustedes no van a creer lo que pasó allá. ¿Atraparon algo? Sí, más o menos. Muy bien, entonces espero escuchar esa historia en la cena. Siento mucho haber dudado de ti, Obaid. No, está bien, está bien. Pero ahora ya te creeremos. ¿Pero quién nos va a creer? La verdad, ni yo mismo lo creería.
bien, jóvenes. Es hora de hacer un examen. Pero no se preocupen. Va a ser un examen divertido. De hecho, en realidad, es más un juego de preguntas. Necesito dos concursantes. ¿No? Elegiré a Salem y a Tarek. Apláudales. Haré tres preguntas. El tema especial de esta semana es el gran leopardo. ¿Listos? ¡Listo! ¡Listo! Muy bien. Empecemos. La primera pregunta es, ¿cuando los leopardos van de caza, cazan en manada? Sí. No, los leopardos son animales muy solitarios. La respuesta es correcta, Salem. La siguiente pregunta, ¿son buenos escaladores? No. Sí, los leopardos son muy buenos escalando. La respuesta es correcta, Salem. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cazan de día? ¡Sí! No, los leopardos prefieren cazar de noche. ¡Correcto! Y el ganador de nuestro juego es Salem. ¡Eso! ¡Excelente! Uy, espera, gracias. Espera. Muy bien hecho, Salem. Sabes mucho sobre los leopardos. Sí, pero dan mucho miedo. Tienen unos dientes muy grandes y unas garras muy afiladas. Sé justo lo que Salem necesita. Creo que es hora de que conozca a un leopardo. Ve a ponerte este disfraz de leopardo. ¡Yamil! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a asustar a Salem. Está oscureciendo. Hay que irnos a casa. ¿Salem? ¿Estás bien? ¡Leopardo! ¿Qué? ¿Un leopardo? ¡Vi un leopardo! ¿Un leopardo? Estaba justo ahí. Creo que las luces engañaron a tus ojos, Salem. Vámonos, vamos a asustar a Salem de nuevo. Conozco un atajo. ¿Vieron su cara? Vamos, sigamos a Salem para darle otro ataque al corazón. ¡Miren! ¡Es un leopardo real! La imagen está muy borrosa. Podría ser cualquier cosa. No voy a salir por la noche hasta que atrapen esa cosa. ¡Vengan! ¡Vamos a darle un susto más! Sea lo que sea, estás a salvo aquí, Salem. Te lo prometo, ¿sí? Sí, eso creo. Eso no es un leopardo. ¡Claro que es un leopardo! Bueno, no estoy tan seguro, pero voy a llegar al fondo de esto. Sí, vamos a resolver este misterio. ¿Cómo? Sí, ¿cómo vamos a resolverlo? Tengo un plan.
Hola, Salem. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Sí? En realidad, te noto un poco nervioso. No. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Qué es eso en los arbustos? ¡Ah! Oh, lo siento, no es nada. Que tengan una buena tarde. ¿Qué fue eso? Eso confirma mis sospechas. Escuché que vieron un gran felino. Voy a cazarlo y capturarlo. He oído que ustedes le tienen mucho miedo, así que mejor quédense en casa. Ay, necesito ir a casa. Esto ayudará. Se activan por el movimiento y son cámaras de visión nocturna. Nos mostrarán lo que necesitamos y así sabremos exactamente lo que está pasando. La cámara está lista. ¿Eh? ¡Date prisa, Yamil! ¡Quiero ir a asustar a ese bebé Salem! Oye, mira, algo activó una cámara. ¡El leopardo! No lo creo. ¿Ah? ¿Qué hacen ahí? Espera y verás. ¡No! Ahí está tu leopardo. ¡Ah! ¡Esos cobardes! ¡Ay, ya van a ver! Exactamente dónde vieron al leopardo. ¿Eh? Escucha, el leopardo no es real. Es solo un niño disfrazado de leopardo. Amigos, no pueden desanimarme así. Díganme dónde lo vieron. No sean cobardes. Oye, espera. Te lo mostraremos. Wow, Salem. De repente pareces valiente. Solo tienes que seguirnos. ¡Ay! Vamos. Parece que se dirigen hacia el parque. Fuimos al leopardo por ahí. ¿Ustedes? Esperen aquí. Me gusta ir a cazar solo. Ya dijimos que no es un leopardo real. Solo retrocedan, perdedores. La gloria será toda mía. Si es tan bueno en la casa como dice que es, esto va a ser muy divertido. Esperen, esperen, chicos. ¿Ah? Oye, espera, ese es nuestro amigo. Sí, estás en un gran problema. Pagarás por esto, lo juro. ¡Vuelve aquí! ¡Regresa aquí en este momento! ¡Ay, no! ¡Están destrozando las flores! Destruyeron propiedad pública. Ustedes tienen que venir conmigo. Y es de los grandes, ¿no? Sí. Se ve muy diferente al otro que atrapamos. Bueno, es que está sobrealimentado. Ponlo en la jaula con el flaco. No te preocupes. Estarás con uno de tu especie. ¡Mazo! ¡Mazo!
La nave espacial se ve fantástica. ¡Realmente increíble! Esta película será grandiosa. Y ahora, ¿dónde están mis extras? Ahí están. Perfectos. Bien. Ahora los cuatro entren a vestirse. ¡Dense prisa, por favor! ¿Y qué vestuario nos ponemos? Sus disfraces están ahí dentro. ¿Qué es esa cosa? ¡Guau! ¿Se ven grandiosos? Bien, veamos a nuestro terrorífico monstruo. Obaid, Salem, estamos listos para ustedes. ¡Guau! ¡Se ven tan...! No, no, no está terminado. ¡Necesito asistentes! ¡Grandioso! ¡Grandioso! ¡Se ven increíbles! Ahora no podrán oírte. En realidad, esta es la única manera de comunicarse con ellos. Probando uno, dos, se ven grandiosos. Díganme, ¿cómo se sienten ahí dentro? Estamos muy bien, gracias. Tenemos un poco de calor, pero... El sintetizador de voz en el traje hace que su voz siempre suene como si fuera un monstruo de verdad. ¿Bien, chicos? ¡Hagamos esta película! ¿Todos listos? ¡Acción! Y ahora, que venga el monstruo. Dame un rugido. ¡Corten! ¡Eso estuvo grandioso! ¡No puedo creer que estemos en una película! No puedo creer que sea la parte trasera de un alien. Podemos intercambiar si quieres. No, no, no. No hay suficiente espacio. ¡No! ¡Podemos hacerlo! ¡Ah, no! ¡Ahí, espera! ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien nos escucha? ¡Los micrófonos no funcionan! ¡Ay, no! ¡Esto no es bueno! En la siguiente escena, seguirán luchando contra el monstruo. ¿Ok? ¡Estamos listos! ¡Muy bien! ¿Están listos? ¡Hola, monstruo! ¡Adelante! ¿Están listos? ¿Obaid? ¿Salem? ¿Me escuchan? ¿Obaid? ¿Salem? ¿Me escuchan? ¡Ay, no! ¡Creo que se cayeron! ¡Salem! ¡Obaid! ¡Salem! ¡Obaid! ¿Me escuchan? ¡Traigan mi auto ahora! ¡Ahora! ¡Intenta quitar la cabeza! ¡Está atorada! ¡Ay, no puedo quitarla! ¿Dónde estaremos? ¡No puedo ver nada! Bueno, vamos a buscar ayuda para salir de esto. ¡Buena idea! ¡Oye, gatito! ¡Ven, lindo gatito! ¡Ven, sin miedo! ¡Uf! ¡Asquerosos bichos! ¡Estoy harto de este lugar! ¿Ah? ¡Oh! Oye, tienes que aprender a calmarte. Bien, niños, vamos por nuestro monstruo. ¡Ah!
no, querido. ¡Rueda despacio! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Alguien puede ayudarnos! ¡Por favor, necesita! ¡Corran! ¡Corran! ¡Es un monstruo del espacio! ¡Ahí están! Obaid, ¿dónde estamos? No tengo idea. No puedo ver nada por aquí. ¿Alguien puede ayudarnos nosotros? ¡Ahí están! ¡Son demasiados! ¡No podemos volar por el aire! ¡Venga! ¡Es demasiado peso! ¡No podré controlarlo! ¿Oyes algo? No, no oigo nada. ¡Movámonos! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Mis pies ya no están en el suelo! ¡Quítate tu cinturón de utilería y átalos juntos! ¡Rápido! ¡Aguanten, chicos! ¡Jalen! ¡Ay! Muy bien, mis pies están a salvo de nuevo en el suelo, Salem. Los míos también. No sé dónde estamos, pero vámonos de aquí. ¡No! ¿Llegamos aquí? Es una historia muy loca. Bueno, muchas gracias por salvarnos. Eso fue un grandioso trabajo. Todos miren a toda esta gente con sus cámaras y teléfonos móviles. Estoy seguro que estas imágenes se harán virales. No pueden comprar este tipo de publicidad, se los aseguro. Les conseguiré entradas para el estreno. Y también pósters y figuras de acción. Todo lo que quieran. Solo pídanmelo. Uh-huh. Me gustaría un poco de agua, por favor. Ser un monstruo marciano te deja sediento. Buenos días, señora Husni. ¿En qué puedo ayudarle? Sé que me reconociste, pequeño. De la televisión. No, en realidad no. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Trad! ¡El famoso cazador! ¿Quién? ¿De verdad no me reconoces? Soy cazador de animales grandes y pequeños.
luchador de bestias grandes y pequeñas. Debes haberme visto en la televisión. Mira, te enseñaré. Déjame encontrarlo. Esta cosa no está funcionando. ¡Khalil! Sí, Malem. ¡Búscalo! ¿Otra vez? Sí, ponlo otra vez. Desde las polvorientas llanuras del Sahara. A las profundidades del Pacífico. Las hazañas de valentía de Trap, el cazador desafiando a la muerte que antes eran historias de leyendas. ¡Oye, mira! Sí, pero espera. Hasta que todo se desmoronó en un vergonzoso intento de luchar y domar al último Oryx dorado salvaje. Ese no era el video que quería mostrarle. Si tú hubieras luchado contra ese Oryx, no te estarías riendo. Si no estuviera extinto, si hubiera solo uno. Oye, mira. No puede ser. Nunca había visto un Oryx de ese color. Averigüemos qué raza es. ¿Qué raza de Oryx es esta? No tardará mucho. ¡Mansur! ¡Mansur! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Tienes que ayudarnos! Está bien, está bien. ¿Cómo iba a saber que la foto se haría viral? ¿Qué? Ahora todo el mundo vendrá a buscar a este pobre Oryx dorado. Y esta vez sí se va a extinguir. Y todo será mi culpa. Shama, espera. Ahora aparece ese tal Tra del Cazador y dice que vendrá a luchar contra el pobre animal. ¿Quién? Así que necesito que ustedes me ayuden a atraparlo y ponerlo a salvo. ¡No se queden callados! ¡Digan algo! ¿Cómo encontramos un Oryx dorado? Eso es fácil. Tiene que comer y beber, ¿o no? Ahí está. ¿Ahora cómo lo atrapamos? Ven aquí, pequeño. Así que es verdad. ¡Está vivo! ¡Prepara la cuatrimoto! ¡Debemos ser sigilosos! ¡Suelta la cuerda! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Suelta la cuerda! ¡Suelta la cuerda! ¡Miren! ¡Parece atrapado! No sé. Creo que está bastante seguro ahí. Chicos, no podemos asustarlo. ¿Ah? Dejen sus cuatrimotos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No pueden caminar hasta allá? ¡Claro que podemos! Estábamos pensando en ustedes, chicas. Agua. Agua. ¡Qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Necesito agua!
Tengo un poco de jugo. ¿De uva? Manzana. De lo que sea. ¿Ya? ¿Están listos? Sí, estoy listo. ¡Vamos! Espera aquí. Voy por la cuatrimoto. ¡Ay, no! ¿Listo? Es que no encuentro el tripié. ¡En la bolsa! ¿Y las cintas? ¡Están en el bolsillo! ¿Y las baterías? ¡Están en el mismo lugar! ¿Están cargadas? ¡Sí! ¿Ahora podríamos empezar? No me encanta la luz. ¡Vamos! Ok, ok. ¡Acción! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ustedes qué creen? No tengo ninguna idea. Estoy a punto de luchar contra este Oryx dorado. ¿En pijama? ¡Esta no es una pijama! Pues parece pijama. Esto se llama ropa de ocio. Búscalo en internet. Pijama. Pijama. Sí, es una pijama. Sí, para mí es una aquí, pijama. Y de mala calidad. ¿Es una pijama? Ah, sí, yo también pensé que era pijama. Con todo y pijama, te ordeno que enciendas esa cámara para que luche con el último Oryx dorado para entretener las audiencias televisivas de todo el mundo con mis músculos. Es un poco más pequeño de lo que recuerdo. ¿Sabe? No creo que sea el último Oryx dorado que existe. ¿Por qué no? Porque esa de allá es su madre y no parece estar muy feliz. ¿Eh? ¡Eres tú! ¡Eres tú! Malem, no te preocupes, no te preocupes. Malem, lo tengo todo grabado. ¿De verdad? Déjame verlo. ¡Déjame! Encontraré a ese animal y me vengaré, aunque sea lo último que haga en mi vida. De hecho, si el Oryx dorado sale en la televisión, estarían poniendo en peligro de nuevo a toda la especie. En lugar de luchar contra ellos, lo que debemos hacer es protegerlos. Hay un artículo muy interesante al respecto en un sitio de conservación silvestre. Le voy a enviar el enlace por email. Estoy segura que lo hará recapacitar. ¿Me da su correo? Dinos, Tran. Después de días rastreando el desierto, ¿qué encontraste? Puedo confirmar que el Oryx dorado sí está extinto. Esa foto que vieron en internet debió ser falsa. El Oryx dorado no es más que una leyenda. ¡Qué alivio! ¡Oh, qué alivio! El artículo que le enviaste debió ser muy convincente. Sí, era un gran artículo. Pero creo que fue el otro archivo que le envié lo que realmente lo convenció. ¿El otro archivo? El que grabé con mi teléfono. ¡No, no! ¡Mazo! 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 Thank you.
El Parquet Kerinci Seblat es uno de los principales parques nacionales de Indonesia. En su tiempo, fue hogar del rinoceronte de Sumatra, que ahora, debo decir, se encuentra tristemente extinto. Pero esta selva aún es hogar de otros animales como tapires, panteras nebulosas, osos malayos, y no olvidemos también los cientos de tipos de aves y las 7 especies de primates. También, en esta enorme selva, se encuentran algunos de los animales más grandes y feroces de Asia, como el poderoso elefante y el feroz tigre de Sumatra. Pero algunos dicen que hay una criatura en esta selva mucho más fuerte que cualquier elefante y más feroz que un tigre. Esa bestia es conocida como Orang Pendek, que significa en indonesio persona corta. Pero chicos, no se dejen engañar por eso, porque nadie que lo haya visto ha vivido para contarlo. No se preocupen, amigos. Es solo una historia. Oh, ¡ah! ¿Ya viste esto? Era un bulbul rayado. Bulbul por dos. ¡Rápido! ¡Mira esto, Mansur! ¡Torky! ¿A qué no puedes hacer esto? ¡Claro que sí! ¡Te lo mostraré! Vamos, amigos, tenemos que alcanzar a los demás. ¿Dónde está el grupo? Ay, tal vez el tigre los atrapó. O peor aún, ¿qué tal si los atrapó el Orang Pendek? No los atrapó un tigre. Y el Orang Pendek tampoco. Y además, eso es solo un mito. Tomamos el camino equivocado. Regresemos. Ay, no voy a volver ahí. No sabemos hacia dónde ir. Tenemos que regresar. Podríamos quedarnos aquí. Se ve muy seguro, ¿no? ¿Estás loco? ¡No podemos quedarnos aquí! Si volvemos, seremos comida de tigre. ¡O peor, comida de Orang Pendek! Esperen, creo que estoy viendo algo. ¡Mansur! ¡Se lo comerá el Orang Pendek! ¡Ay, por favor, no digan tonterías! ¿Qué es eso? ¡Increíble! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Es un templo perdido! ¡Increíble! ¡Lleno de oro! Los templos perdidos siempre tienen oro. Iba a decir serpientes. ¡Vámonos ya! ¡Ni hablar! ¡Tenemos que explorarlo! ¡Y buscar el oro! ¿Qué clase de mono es este? ¿Chimpancé? ¿Gorila? Ni los gorilas ni los chimpancés viven en Indonesia. Aquí solo hay orangutanes. Sea lo que sea, se ve muy real y además, no sé, ¿por qué es de otro color? ¡Ah! ¿Acaban de ver eso? ¿Qué? ¡Me acaba de guiñar el ojo! ¿De qué hablas, Obaid? ¡Esperen! ¡Esto no es una estatua! ¿Qué es entonces? ¡El Orang Pendek! ¡Todos corran! ¡Ah!
Esperemos un rato aquí. ¿Puede que se aburra o ya comió? ¡No, no, 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 no! ¡Que no tenga hambre! ¡Por favor, que no tenga hambre! ¡Shh! ¡Nadie se mueva! ¿Un calao? ¿Lo salvó? Ay, no, Salem, no. Estamos bien. Ya puedes dejar de gritar. ¡Vamos! Él nos salvó. Hay que seguirlo. Si alguien sabe dónde están los mejores mangos en la selva, es el Orang Pendek. Es muy diferente de lo que cuentan. Seremos famosos por haberlo encontrado. Sí, estoy seguro que saldremos en la televisión. Ahora nos presentamos Sobaid y su mejor amigo, Orang Pendek. No lo creo. Será más como Torki y el templo perdido de Orang Pendek. No, no, no. Esperen. ¿Qué les parece? Aquí lo tienen. Salem, salva el día. Oh, sí, claro. ¿Pero qué fue lo que salvaste? Chicos, primero tenemos que encontrar al grupo. ¡Vaya! ¡Ay, esto está muy alto! Y con este paisaje comenzará mi película. ¡Esto es increíble! ¡Ahí está el campamento! ¡Vamos! Mansur, estábamos muy preocupados. Hola, papá. Ah, qué alivio. ¿Y cómo hallaron el camino de vuelta? Es una larga y asombrosa historia. No lo vas a creer. Seguimos el sol hacia el poniente. No, no lo hicimos. Salem, seguimos hacia el poniente, ¿verdad? Wow. Sí. Bueno, deben estar hambrientos. Vamos, vengan a comer. ¿Por qué no le hablaste a tu padre de Orang Pendek? Todos nosotros íbamos a ser famosos. Si decimos que lo conocimos, esta selva se llenará de personas buscando a Orang Pendek. Y entonces lo pondrán en un zoológico y ya no será libre. Creo que es mejor que lo mantengamos en secreto. ¡Adiós! 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 Sí, tienes razón, Mansur. Sí, tienes razón.